En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Enseguida vamos a analizar esas declaraciones de Pedro Sánchez, pero antes vamos a hablar sobre el País Vasco. Saben que quedan apenas 15 días para esas elecciones en las que todas las encuestas apuntan a un empate técnico entre PNV y Bildu. Bildu está que se viene arriba y ya se venden a sí mismos como vencedores, incluso le tiende la mano el PNV para formar una alianza conjunta independentista. ¿Y cuál es la posición desde el Partido Socialista? Marcar distancias con Bildu, de momento. Así lo dice Patxi López. Unos anclados en el terreno sin avanzar absolutamente nada y otros los de Bildu flotando. Flotando. Nos dicen que son la gran novedad de estas elecciones, pero si son lo más antiguo que hay bajo la faz de la Tierra, lo más antiguo, si sabemos de dónde vienen y no es para estar orgullosos. ¿Qué digo yo? Que si no es para estar orgullosos, ¿por qué les han regalado ustedes la alcaldía de Pamplona? Porque la relación entre el Partido Socialista y Bildu es espectacular. Pedro Sánchez dijo que con Bildu nada de nada. Se reúne, pacta un gobierno una investidura, le regala la alcaldía de Pamplona. Y ahora el candidato del Partido Socialista de Euskadi dice que no, que con Bildu no van a pactar. Lo repite una y otra vez y anuncia que si se lo vuelven a preguntar volverá a responder lo mismo. Que no vamos a gobernar con Bildu, hombre, que no vamos a gobernar con Bildu, que no vamos a gobernar con Bildu. Que si ellos no se cansan de preguntar, yo no me voy a cansar de responder, que no. Que no va a haber indultos, los hubo, que no va a haber amnistía, está en marcha, que no vamos a pactar con Bildu, a alcaldía de Pamplona. ¿Es creíble esas palabras? No tienen ninguna credibilidad, sobre todo porque ahora escuchamos a Patxi López, a Eneko, el líder del PSOE allí, y es que ellos han blanqueado a Bildu y han humillado a las víctimas del terrorismo. Eso es lo que han hecho desde hace años. Y si Bildu está en una situación de empate con el PNV, es gracias a la labor de blanqueo que ha hecho el gobierno de Sánchez. Entonces, ¿cómo interpretáis esas declaraciones de Patxi diciendo es que los de Bildu están flotando pues y nosotros sabemos quiénes son porque no tienen por qué estar orgullosos? ¿Cómo que no saben quiénes son? Si se han reunido con ellos, si tenemos las fotos de la vergüenza sentándose con los de Bildu en el Congreso de los Diputados. Pues que llame a sus compañeros y les pregunte. Si ellos les han blanqueado, les han puesto alfombra roja en el Congreso de los Diputados, les han ayudado a lo que de alguna manera venía a escribir hace unos años el profesor Rogelio Alonso, que era la derrota de los vencidos, de los vencedores, que era que justamente cuando se pensaba que ETA había terminado, nos encontramos con que su ideología, que está reflejada por Bildu, es la que ha vencido. Humillando a las víctimas del terrorismo una vez más. Si ellos son los que se oponen a investigar más de 370 casos no resueltos de atentados de ETA. Eso es lo que hace Bildu. Y con la ayuda, de Sánchez, entonces dice, no sabemos quiénes son, pues si son vuestros compañeros de viaje con los que compartís alforjas desde hace muchos años. Claro. Dos cosas, porque es que me hace mucha gracia ver a Patxi López, o sea, el peor presidente que ha tenido el País Vasco, ahí dando lecciones con la bandera del Atlético de Bilbao, no sé de qué. Que por, o sea, cierto, que era... por cierto, populismo a paladas, eso de ponerse la bufanda de la ley. Eso, ¿no? Bueno, o eso, o de Leibar, o de yo que sé, es que manera. Se la pone porque acaba de ganar el partido, que está encantado, pues muy bien. ¿Cómo es un hombre sin principios? Pues qué más da. Y luego, que es que creo yo que no hemos entendido bien. Ha dicho que no vamos a pactar con Bildu o que no, que vamos a pactar con Bildu. Que a lo mejor luego dirán que es que nosotros no interpretamos bien las... No, luego dirán que es por el bien de los vascos. Claro, porque ya sabéis, y no es que sea mentira, es que será un cambio de opinión. De todas maneras, no tenéis... los cambios de opinión, no tenéis los políticos... No tenéis la sensación de que creo que en este caso es verdad que no va a pactar con Bildu, pero no es porque tengan reparos morales, que yo creo que no los tienen, sino porque Bildu no tiene alternativa que pactar con el Partido Socialista. Sí, y también porque firmaron, y ahí tenemos la hoja de ruta, un acuerdo con el PNV para llegar al gobierno que está firmado con unos puntos concretos que tienen que respetar. Y por tanto ellos lo que se temen es que Bildu esté dando la batalla. Lo que quieren es que lógicamente todo vaya en ese camino y poder cerrar el acuerdo con el PNV con total tranquilidad. Ahora volvemos a lo de antes. Si gana Bildu, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? ¿El PSE va a apoyar un gobierno del PNV que no gana las elecciones?
¿Y os imagináis qué podría pasar? Que esto sería divertido, sé que es política ficción. Si gana el PNV y necesita los apoyos del Partido Popular y a lo mejor alguno perdido de Vox, porque no sumen entre PNV y el PSOE. Claro, entonces sería PNV-PSOE con el apoyo de Bildu. Bueno, yo creo que las quinielas son infinitas, pero es que ahora mismo el único voto moderado, centrado y de un País Vasco sin fronteras ahora mismo es el Partido Popular en el País Vasco. Y el único que está hablando de los problemas de verdad de los vascos, porque volvemos a lo que antes se decía de Cataluña. Vox tampoco, yo no voy a poner ni a Vox ni al Partido Popular. No digo nada, digo que tenga opciones según el último barómetro para sacar escaños. Pero con el último barómetro del CIS, resulta que estos problemas de los que estamos hablando no son los que más les importan a los vascos, los que más les importan es el sistema sanitario, por encima de todo, que funciona fatal, la inmigración, la vivienda, los problemas políticos en general. Y de eso no habla nadie. Eso es lo que te volví a decir, lo que iba a querer decir, igual que he dicho en Cataluña. Que no hay proyecto. O sea, al final, estos políticos, ¿de qué narices hablan? No hablan de las necesidades de gestión que tiene el reparto español, de la tarta. Hablan del reparto de, pues eso, de mis chiringuitos, de mis poderes, porque claro, los chiringuitos que hay en el País Vasco es tremendo, porque el País Vasco, que no se dice, es un paraíso fiscal para un montón de gente. Claro. Entonces, claro, de toda esa vergüenza, de eso no se habla. Hablamos de ellos, hablan del cupo vasco, que es nuestro su forma de trincar dinero, hablan de cómo repartirse el poder, el cupo hablan vasco, de cómo un partido que ha apoyado y apoya a terroristas y asesinos tenga que estar negociando con, no sé, es que es increíble. Bueno, el cupo vasco es el que permite que la cuota de solidaridad del País Vasco con el resto de España sea cero. Sí, sí, claro. Pero con esa situación de absoluto privilegio, que es en realidad el sueño dorado del Cataluña, con esa situación de privilegio deberían de estar flotando, ellos sí, flotando en la abundancia, y no lo están, lo cual evidencia una pésima gestión por parte del PNV. Oiga, usted tiene dinero que está flotando en esa balsa de liquidez, tendría que estar con unos servicios públicos espectaculares, y no los tiene. ¿Que son mejores que de muchas comunidades? Sí, pero tendrían que ser espectaculares, tipo Luxemburgo, y no lo son. Porque no gestionan, y los miles de jóvenes vascos que salen de allí, claro, porque no tienen oportunidades. Exacto. Eso es qué explicación le da. Has hablado de Luxemburgo y me gustaría que alguna vez alguien de Luxemburgo hablara de las cuentas de algunos señoritos del PNV en Luxemburgo. Exacto. No, lo digo porque son ideas, puntos que se conexionan, no en la cabeza de uno. Ay, Dios. Bueno, vamos a hablar sobre la boda de Almeida, pero no sobre la crónica social, sino sobre el debate político que se ha armado en Relaciones Enlace. Bueno, antes de hablar sobre ese debate político, si me permiten una frivolidad, quiero que vean unas imágenes sobre el baile de la celebración, que es está ardiendo las redes sociales con ese tema. Bueno, se supone que es un chotis, la verdad es que supongo que gestiona mucho mejor la alcaldía que bailar. Es mucho mejor alcaldía que bailarín, eso claro, ya lo sabíamos. Claro. Pero sí hay que reconocerle el mérito de que en su propia boda, pues poner un chotis madrileño y dar esa simbología, un poco un momento tan especial en la boda de cualquiera, pues hay que reconocérselo. Y la valentía. Le pusieron ganas. Y la valentía, exacto. Vamos a ver, yo que tengo muy buenos amigos en el equipo de gestor del alcalde y soy muy crítico con ellos, o sea, creo que lo están haciendo muy mal y lo hicieron muy mal desde el mismo momento que ha tragado con este eco-mundo woke de las zonas ZBE y multar en Madrid como multa y hace las barbaridades que hace. Pero a esa gestión sí la puedo criticar, que alguien se divierta en su boda, claro. Donde quiera, como quiera, y que le ofenda a un enfermo comunista, pues mira, me parece que está bien. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar ya en el tema político, porque la extrema izquierda, esta que se sube por las paredes, Jone Belarra, dice que eso de que el rey participe en esta boda, pues evidencia que la monarquía tiene su sesgo. Y además, desde Podemos también queríamos hoy mostrar nuestra preocupación por el hecho de que la monarquía española participe y acuda como invitada a una boda que es la boda de uno de los líderes principales del Partido Popular. No me he enterado muy bien. Resulta que Su Majestad el Rey emérito, no puede ir a una boda de un familiar. ¿Cómo es eso?
Eso es el comunismo. Estos enfermos piensan que no puedes ir a la boda de tus familiares. ¿Por qué? Porque eres rey. Pero escucha, que a lo mejor si eres abogado del Estado, tampoco puedes ir. O si eres economista del Estado, a lo mejor te dice que tampoco puedes Yo ir. Yo creo que ella... Es que ella anda fastidiada porque no la han invitado. Pero creo que tienes un enfado tremendo. Ella, Irene Montero, que he visto esta mañana un vídeo que se ha grabado. Parecido. No sé si en el aseo de la taberna Garibaldi o dónde lo ha sacado, una cosa muy rara. Yo creo que tienen un ataque, la gente, de celos de que ellos no han podido asistir a ese evento, ¿no? Pero está bueno, claro lo que tú están dices. Están fuera del glamour. ¿Por qué tienen que pedir permiso nadie para ir a la boda de un familiar? Claro, pero esto además, ya es el comunismo. Pero sin embargo, Fran llama la atención que Felipe VI no asistió. Y vale, que podría argumentar que tenía que estar en la Copa del Rey, pero también estuvo Feijóo. Y fue. Pero además hay una cosa. Bueno, entonces... Estos indocumentados no saben lo que es la Casa Real, que es quien representa a la institución. Los que representan a la institución no fueron. Fueron sus familiares. Ya. Y hay que diferenciar entre A y B. Pero es que estos señores se supone pero que entonces, han estado gestionando un país. Mi pregunta es, la Casa Real, no la familia real, sino la Casa Real, es decir, Felipe VI no fue precisamente para preservar su independencia... Pues probablemente para, en un mal gesto, creo, o yo así lo interpreto, no fue precisamente porque hay voces de taraos como estos. Porque al final yo entiendo que está o debe de estar para ellos por encima de la institución que lo personal. Bueno, bien, pues han dejado por encima de la institución que el tema personal. O sea, yo lo respeto, pero hombre, que vaya la reina, vayan el rey emérito, vayan, que no tienen ningún tipo de cargo, que no tienen ningún tipo de nada, que vayan sus nietos o sus hijas, ¿cuál es el problema? Es que no veo dónde está el problema, de verdad. Y es más, en España somos de verdad, somos lo peor. Si el alcalde se graba un chotis, porque se graba. Si no se graba vídeos, porque no se los graba. Si es de derecha, porque es de derecha. Si es de izquierda, si es alto, si es bajo, si es del Atlético, si es del Madrid. Que el hombre haga lo que le dé la gana. El día de su boda, que está en su vida privada, por supuesto, y una claro. perdiz, y no tiene por qué venir ningún comunista o ninguna comunista rancia que jamás sabrá lo que es vestirse de blanco, pues porque primero no cree y segundo nadie se lo va a pedir, a meter las narices en la vida vida personal de los demás. Estos comunistas. Ojo, el amor romántico es un atraso, eso es lo que ellos dicen. Exacto. Bueno, pues comunistas que se compre un perro de la realidad. Vamos a ver, fue una boda entrañable, fue una boda. Claro, como todas las bodas en las que se ve a los novios felices, al alcalde feliz. En el que además aprovecho para nuevamente felicitarle por ese enlace a los dos. Y una boda en la que se veían las familias disfrutar de un evento, de una circunstancia. ¿Por qué tienes que meter tú el dedo en el ojo? ¿Por qué tienes que opinar? Porque nadie le ha pedido su opinión. Claro, porque es la forma a lo mejor de salir a la palestra y de tener minutos de televisión. También es verdad que. También es verdad que sería. Esperanza Aguirre, por ejemplo, que hablaba con normalidad de la boda, pues. Y la gente. Esperanza Aguirre, quiero decir, que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, no es una persona que vaya por la calle, y lo asumen con total normalidad porque es que es una boda, es algo feliz, que yo comprendo que para ellos no lo es, que sí, bueno, pues que respeten al que piense que lo es, y ya está. También se ha generado cierta polémica por el hecho de que la boda se haya convertido en un acontecimiento público, retransmitido por una televisión pública, no sé qué opinan. Bueno, es que había un interés periodístico y por tanto yo entiendo que ellos, las decisiones que toman en las televisiones públicas que manejan, suelen guiarse por criterios políticos, pero yo no veo mal que una televisión regional, en algo que había un interés de verdad por parte de los ciudadanos y se ha demostrado a lo largo del día de ayer, una retransmisión, eso no le molesta a nadie, yo creo que había ese interés, había esa demanda de información, había decenas de medios de comunicación cubriendo la noticia en directo y por qué no más una televisión cuando además es la primera boda de un alcalde de Madrid en el ejercicio del cargo. Pero yo tengo una duda, a ver si me la respondéis vosotros. Ayer se jugó la final de la Copa del Rey y se retransmitió por la 1. La 1 es la maneja el Partido Socialista, todos lo sabemos. Y en el palco estaba el rey y había ministras, ministros o ministres y había gente de negocios. Porque se reparte, y además de la Real Federación Española de Fútbol, con la que le está cayendo. ¿Por qué? ¿Eso porque se retransmite por una televisión pública? Hombre, es evidente que hay un interés general. Ah, claro. Es... Pero el interés por, para ellos entonces, el interés por el fútbol sí, y para mi madre a lo mejor que está en su casa y tiene interés por ver cómo se casa el alcalde, no. ¿Qué pasa? ¿Que ellos son mejores que mi madre? ¿O que las vuestras?
no sé, a mi madre le importa tres pepinos el fútbol, yo os lo digo, pongo un ejemplo, tres pepinos el fútbol, sí. Y es mucho dinero que se paga, es más, digo yo que a lo mejor mi madre podría decir, eso es un evento organizado por la Real Federación Española de Fútbol que al final cuelga del Estado por parte del ministro de turno, que no es ministro, donde se sabe que todos eran unos golfos y encima le aplican dinero de mis impuestos cuando a mí no me interesa, porque se retransmite por una televisión pública. Ya. Ah. Bueno. En fin, es un debate para todos. El debate sobre el fútbol y sobre el interés público que supone el fútbol es apasionante y desde luego daría para muchos monográficos. Quiero, antes de irnos a una pausa, que veamos unas declaraciones de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, porque han sido unas declaraciones que han generado mucha polémica en las redes. El aborto es un derecho, ¿eh? Yo estoy a favor del aborto, lo he dicho a nivel personal, pero es que no me llama a cuestionar algo que en España ya está más que superado. El aborto es un derecho. A ver, conviene recordar que el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional la ley AIDO, que establecía no el derecho, pero sí un margen muy amplio para poder abortar, y que finalmente el Constitucional bendijo esa ley AIDO, pero el Partido Popular estaba en contra. Bueno, pues resulta que esta consejera del Partido Popular dice que es un derecho, término que ni utilizó la ley ni utilizó el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que para mí, de luego, el aborto lo que es un fracaso vital, es decir, de las personas que desgraciadamente pues tienen que sufrirlo voluntaria e involuntariamente, y que por tanto en este caso, bueno, pues reconocer que hay libertad de expresión, que cualquiera puede opinar, pero para mí, de luego, más que un derecho, es un fracaso en la trayectoria de una persona que desgraciadamente pues es el que lo sufre. A Fran llama la atención que dice que no, que el tema ya está perfectamente asumido y que no vamos a abrir debates, hombre. Solo faltaba que no se pudiera discutir, ¿no? Vamos, a mí lo que me parece un fracaso es esta señora, porque lo que tiene que hacer esta señora como política es intentar ayudar a todas aquellas madres que entienden que tienen un problema vital, y lo que hay que hacer a lo mejor por parte de las instituciones, en lugar de favorecer o de querer favorecer el derecho al aborto, es favorecer el derecho a la vida, que podría ser, ¿eh? Yo lo dejo caer, a lo mejor si se le dieran ayudas, esas ayudas que se les niega en otro sitio, se les dieran apoyo psicológico, se le diera cierto apoyo a la hora de traer ese niño al mundo, estaríamos hablando de otra cosa. Y esto ya, y vaya por delante que estoy absolutamente en contra del aborto por mis principios y mis ideas, pero es que esto ya raya en que un representante político, me da igual de qué partido, no entienda que tenemos en España el mayor problema demográfico en el mundo. Claro. En el mundo. Y ante eso, no haga más que meter la cabeza debajo del suelo en lugar de proponer ideas y ser proactivo en proponer soluciones. Crisis demográfica es probablemente la peor crisis que está viviendo España. No, no, pero es que además de eso, plantear el aborto como un derecho es reconocerle a la mujer que la única salida digna ante una situación de dificultad es abortar. Y eso es lo más indigno que se puede decir uno como sociedad. En fin, lo vamos a dejar aquí este debate. Enseguida vamos a hablar sobre el tema de Begoña y la denuncia que mañana por la mañana se va a presentar ante la Fiscalía. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes, si quieren relajarse, yo les recomiendo que vayan al Hotel Las Lunas. Las Dunas. Es un hotel, un lugar mágico, en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les hablamos sobre lo que ha ocurrido en el Valle de los Caídos y sobre esa denuncia a Begoña Gómez. Esa es la estrategia. Oye, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades?
Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Como expresidenta de la Comunidad de Madrid, ¿le ha mandado algún mensajito de Ayuso que está pasando unos días chungos? ¿Un sé fuerte o algo así? No, yo que se lo mandaría casi a Begoña Gómez. Esperanza Aguirre, genio y figura, espectacular. Enseguida vamos a hablar de esas declaraciones y de todo lo que rodea al caso Begoña Gómez, que por cierto, al parecer ha recibido una subvención y está opaca. Enseguida les vamos a contar esos detalles, pero antes queremos hablarles sobre el Valle de los Caídos. Ya saben que el presidente del gobierno supuestamente fue al Valle de los Caídos a supervisar los trabajos de la exhumación de los cadáveres. Bueno, esos trabajos están suspendidos por orden judicial desde diciembre del año pasado porque no contaba con las licencias de obra oportunas. Por lo tanto, esos forenses llevaban sin trabajar desde hace al menos 2 meses. Sin embargo, acudieron para el supuesto performance organizado por el presidente del gobierno. Y para más inri, entraron en un osario donde el 85% de los restos son del bando nacional. Por cierto, 14 en proceso de beatificación, siervos de Dios técnicamente. Bueno, y nos preguntamos, ¿y eso qué ha ocurrido? Que ha humillado tanto a las víctimas y que muchos familiares están que no se encuentran y que se han reabierto muchas heridas, no tiene trascendencia jurídica. Desde la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, obviamente se están planteando algunas actuaciones y queremos preguntarle a su presidente, Pablo Linares, ¿qué están pensando exactamente? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En qué van a dedicar su actuación jurídica?
Buenas noches, Luis, y muchas gracias, como siempre. Efectivamente, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha encargado ya a su gabinete jurídico que estudie cuál es la fórmula jurídica que podemos emplear a la hora de denunciar los hechos necrófilos que el presidente del Gobierno, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, llevaron a cabo hace unos días en la Basílica del Valle de los Caídos. No solamente a ellos, a los políticos, sino también a los forenses, al equipo de forenses encabezado por Francisco Ferrandi y Francisco Echeverría, puesto que somos de la opinión que los forenses, en el ejercicio de su labor profesional, tienen que velar sobre todo por la dignidad de los restos que están analizando, no desde luego someterlos al circo mediático a la que lo han sometido a los restos de unos y de otros. Desde luego es una sinrazón dentro de una larga lista de sinrazones. Gracias, señor Linares. Estaremos muy pendientes. Buenas noches. Bueno, Salvador, parece que ahí va a haber actuaciones jurídicas, pero la estrategia del Partido Socialista parece clara. Desde luego no se habla de proyectos, no se habla de política, sino otra vez memoria histórica, otra vez guerra civil. Las cortinas de humo que se vienen un poco repitiendo. Yo creo que otra vez desentierran pues, el frentismo, el sectarismo más atroz en algo que desgraciadamente ningún español tenemos que estar orgullosos, que fue la guerra civil, el enfrentamiento entre españoles, pero que el régimen de transición democrática lo que llevó es a una reconciliación, a un acuerdo de españoles, y eso es lo que ellos continuamente se quieren cargar. Y lo que pasó el otro día es muy grave. A mí me parece que es una afrenta, en primer lugar, a las familias de esas personas cuyos huesos se pueden ver en televisión, ¿no? Claro. Además de ser un acto ilegal, no había licencia, ya lo he dicho antes, un acto de naturaleza política que está prohibido por la ley directamente. Y sobre todo, pues un circo mediático al servicio, por una parte, de Pedro Sánchez y luego del ministro García Torres, que en lugar de explicar sus contratos con el caso Koldo, se pone ahí delante, desgraciadamente, de esos fallecidos y que están ahí enterrados en la Valle de los Caídos, ¿no? Yo creo que es todo una circunstancia lamentable que tiene que dar lugar a consecuencias. Hablabas antes de la transición como lugar de hermanamiento entre los españoles que habíamos estado en la contienda de la guerra civil. En realidad el Valle de los Caídos es el primer paso a ese proceso de reconciliación, donde hay una abadía de monjes que rezan todos los días por la reconciliación y la unidad entre todos los españoles. Pero el presidente dice que lo más importante es la memoria histórica y nosotros le tomamos la palabra. Y sí, efectivamente el Partido Socialista, desgraciadamente, en ese ejercicio de memoria histórica, ya desde los años 30 se dedicaba a profanar cadáveres. Tenemos unas imágenes de cómo lo hacían en los años 30, ahí lo están viendo, donde el mismo Partido Socialista vuelve a las andadas. Ese era el Partido Socialista que profanaba cadáveres en los años 30 y es exactamente el mismo que sigue profanando cadáveres presuntamente ahora en el Valle de los Caídos. Yo es que de verdad no tengo palabras. Cuando alguien, y me da igual que sea el presidente del gobierno, que este hombre es un payaso venido a más haciendo de CNI ahí vestido de blanco, que no sé qué pinta, profana una tumba en lugar de dejar que esa gente descanse tranquilamente y en paz, sin haber pedido permiso a las familias, sin haber pedido nada, yo creo que este hombre ya raya en alguna psicopatía. O, de verdad lo creo. O sea, no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. A mí no se me ocurre, por mucho odio que pueda tener a un comunista, a un fascista, irme al cementerio, levantar su tumba y abrirla. Es que probablemente sacarlo. No hay ni odio ni nada. Hay falta de escrúpulos. Me van las cosas mal. Tengo un problema con Koldo y con el asunto de Begoña, necesito inventarme algo y echo mano del francomodín. Así de fácil. Sí, ¿cómo lo verán? Si Franco, ¿cómo lo verán? Si hay que sacar a Franco, si yo estoy de acuerdo, hay que sacar a Franco y todo lo que quieran. Pero de verdad que todo tiene un límite, ¿eh? De verdad. O sea, esto, todo tiene un límite. Tú no puedes, por muy mal que te vayan las cosas... Ahí estamos viendo el francomodín. Pero por muy mal que te vayan las cosas, es como si mañana pegas un misilazo al Valle de los Caídos. Pero diga, usted, ¿qué diríamos? ¿Usted está loco? ¿Usted no rige? Bueno, es que eso lo siento. Es que este hombre ya no rige. Está loco. No podemos transigir con esto ya. Y encima parece ser que todo lo que ha hecho es ilegal. Pero todo esto partimos además de esa vergüenza de la ley de memoria histórica que, por cierto, el Partido Popular en su momento no derogó cuando sí pudo hacerlo. No quiero decir nada. Otra vez más que el sistema parece
que no está en su mejor momento. Con lo cual, por favor, esto hay que resetearlo, hay que hacérselo mirar, y no podemos tener un presidente del gobierno como este, que se dedica, él y una banda de amiguetes, a profanar tumbas de personas que tienen que estar tranquilas y enterradas. Por cierto, como ha dicho el prior del Valle de los Caídos, el valle es de, la basílica es de ellos, no es del presidente del gobierno ni de sus actividades político-necrófilas. Vamos a ver lo que pasa, porque desde luego el gobierno no va a soltar presa, tiene preparados varios decretos para acosar a esa comunidad benedictina. Es muy probable que esa comunidad benedictina se defienda con uñas y dientes, no porque quieran permanecer ahí porque sea su casa, sino porque lo sienten como su obligación, porque son los custodios de esos restos y porque, como se ha podido observar, la custodia por parte del gobierno es más que discutible. Pero lo que estamos viviendo es, desgraciadamente, una erosión institucional espectacular. El humorista Nieto, desde el ABC, lo planteaba desde esta manera, como una termita que se está comiendo España de manera literal, mordiendo, 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 hasta que el árbol ya prácticamente no aguanta. No sé si podemos ver esa imagen de España comida literalmente por las termitas, ahí lo estamos viendo, como Sánchez es un devorador de la Constitución, de la unidad, de la institucionalidad. En fin, extremadamente preocupante. Bueno, y Sánchez hoy o ayer soltaba los siguientes zascas a diestro y siniestro, o más bien a diestro. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Bueno, pues de nuevo esas cortinas de humo y ese discurso de embarrar el terreno, Salvador, llama la atención porque ellos dicen que quien está polarizando es la derecha, que hay una polarización pero asimétrica. Ellos insulten y nosotros aguantamos. Pues hombre. Bueno, yo creo que esto se contesta con ellos mismos, porque lo que diga Sánchez es lo que dice Puigdemont. Lo tiene mucho más fácil. Es decir, ¿qué hace el Partido Socialista? Lo que hace Puigdemont. ¿Qué hace en relaciones internacionales? Lo que les diga Marruecos. Es decir, que realmente ellos no están para dar lecciones a nadie. Y desde luego, esa erosión permanente que se habla de las instituciones, esa carcoma de la Constitución que ellos han introducido, que poco a poco van colonizando todo, el CIS, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, Televisión Española, las empresas públicas, todo eso es lo que está llevando a pues una caída en picado de la que es el índice de calidad democrática en España, ¿no? Muy preocupante, el deterioro democrático de la calidad democrática es especialmente preocupante. Yo creo que ahora mismo la calidad democrática de España está por los mínimos, y como no trabajemos entre todos y desde la sociedad civil hagamos todo lo posible para revertir esta situación, nos vamos a encontrar con un problema majestático dentro de pocos años, ¿eh? Porque ya no solo es eso, es todo lo que estamos hablando, el valor que estamos perdiendo de toda la gente que se va de España, y tengo cierta sensación de que nos estamos volviendo una Venezuela cualquiera dentro de la Unión Europea, ¿eh? Y ojo con esto, porque aquel que no lo haya sufrido, que se coja un avión y se vaya allí para ver lo que hay. Ahora, yo, si en producción puede ponernos el vídeo, yo les diría a todos los socialistas que hicieran exactamente lo que dice en ese vídeo su presidente, como buen socialista, que hagan en política exterior lo que hace Aznar, no ha dicho, de corrupción Ayuso, y de, pues bien, que lo hagan, simplemente que lo hagan así, a ver si les votan, por lo menos Ayuso en Madrid, y en fin, de verdad, esto es... Es lo que tienen que hacer, hacer caso a su presidente, que lo dice en el vídeo, que lo pongan en el vídeo, por favor, si es que se puede. Bueno, vamos a escuchar al señor Bendodo, porque hoy hacía unas declaraciones señalando cuáles son los problemas, que el verdadero problema es que el gobierno no gobierna y se dedica a lanzar cortinas de humo cuando tiene su casa y su partido en verdadero incendio. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Dos cosas, hace dos cosas. Dos cosas. O se va al extranjero, o se inventa una historia, saca a pasear la guerra civil. Bueno, esta vez el escándalo es tan gordo que no ha hecho una de las dos cosas, ha hecho las dos cosas a la vez. Esa es la estrategia. Oye, cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española, que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano.
Bueno, pues Bendodo sugiriendo que Begoña Gómez también estaría en ese paquete. Sin embargo, Fran, desde el Partido Popular no terminan de llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la comisión de investigación, supuestamente porque desde el Partido Socialista se les ha dicho que eso sería una declaración de guerra. ¿Y tienen un problema? Es que no entiendo el problema para el Partido Popular. O sea, una declaración de guerra no es lo que está haciendo el Partido Socialista con Cataluña. Una declaración de guerra no es, digo guerra hacia los españoles, no es que todos los casos de corrupción no se investiguen. ¿A qué esperan? ¿A qué espera el Partido Popular para cumplir con lo que yo creo que la mayor parte de los votantes... Es que a lo mejor el Partido Popular está esperando a que ocurra lo mismo que en Portugal, ganar las elecciones y pactar con el PSOE. Ah, bueno, pues puede ser. Entonces nos demostraría otra vez más que el sistema no funciona y que es lo mismo el Partido Socialista que el Partido Popular, tal vez con camisas diferentes, probablemente, unos un tanto más trajeados que otros, ¿no? Lo digo por la izquierda o la derecha, pero qué triste es que el sistema, una vez más, se defienda o se autodefienda, cuando lo que tendríamos que hacer es exigirle a nuestros políticos que fueran los que luchasen por decirle al pueblo cuál es toda la verdad. Y nada más que la verdad. O sea, es así de fácil. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha liderado la exigencia de explicaciones en todo este tema. Es decir, que aquí se han pedido explicaciones. ¿Por qué no le pide a Begoña que vaya? No se ha descartado. O sea, no se ha descartado. Lo que se dice es que primero que hay que pedir explicaciones a los presidentes autonómicos, a los ministros, es decir, a ella con sus contratos. Y a Begoña, ¿no? A los ministros, bueno, y ya tocará. Ah, ya tocará. Lo que pasa es que entonces, no podemos... Entonces podemos hacer una apuesta de caña y pincho de tortilla. Lo que no podemos llevarnos todo a golpe de titular de, bueno, a ver si ahora es Begoña, no es Begoña. Vamos a ver, que pasen por ahí. ¿Pero es responsable? Los ministros que expliquen sus contratos, su corrupción. Pero tenemos... Que pasen por ahí la presidenta del Congreso... Vamos a ir pidiendo explicaciones. Por favor, que los políticos dejen de hablar al pueblo en politiques. Es que hay parte del pueblo que no queremos que nos hablen en politiques y queremos que nos hablen claro. ¿Va usted a llamar a Begoña al Senado por la comisión de investigación? Porque tenemos, si no pruebas, si indicios... Bueno, perdón... ¿Tenemos conocimiento de que una empresa o de que varias empresas que han sido beneficiadas por la gestión de su marido a usted le han pagado dinero? Porque eso sí que lo sabemos. Pues oiga, yo quiero saberlo, tengo derecho como español a saberlo. Y espero que el partido que está en la oposición, o esperaba, le diga al presidente del gobierno, esto va a ocurrir. Es que, Salvador, si alguien le ha pedido explicaciones a la cara al presidente Sánchez ha sido Feijóo. O sea, ahí están esos debates parlamentarios que hemos tenido a la cara. Tan es, ha sido así que se tuvieron que inventar algo contra la mujer de Feijóo, que luego han reconocido que era mentira. Es decir, que Feijóo está siendo contundente en esa exigencia pero que Feijóo, de claridad en las posiciones de Sánchez. Es que creo que la estrategia del Partido Popular siempre es ir bastante contundentemente, luego recoger velas, luego bueno, volver. De momento, que a lo mejor esa es la estrategia, puede ser. Ha constituido una comisión de investigación correcto, en el Senado. Sí. Y ha tomado medidas, yo creo que bastante expeditivas. Lo que hay que esperar ahora es que den explicaciones. Ahora, sobre el tema de Begoña. Begoña se presenta a sí misma como procuradora de fondos. De hecho, su correo electrónico es begoña.fundraising@tal. Bien, ella se presenta profesionalmente como experta en captación de fondos. Fondos que otorga su marido. Pero es que se permite firmar una recomendación, que finalmente es la que consigue que en el pliego consiga ser ganadora por la vía subjetiva. ¿Esa firma no es una acusación implícita? Yo creo que lo que es esa firma, de luego, es pues una canalización de una influencia que ella sabía que tenía en esos fondos que se iban a repartir, ¿no? Está claro que eso no lo firmó por accidente y tampoco me creo que lo firmara sin consultárselo a su marido, con quien dormía en el mismo colchón. Es decir, que evidentemente Begoña, la mujer del presidente de gobierno, actuó no de manera imprudente, sino conscientemente en beneficio de un círculo de personas que han resultado muy beneficiados con dinero público. Pero además con una sensación, probablemente con una sensación de impunidad espectacular, claro. Por eso se permitían hasta firmar. Y ahora se permiten acusar al confidencial, que es el que está sacando esta información, y pidiéndole una rectificación, pero sin rectificar absolutamente nada.
Es que esto es muy fácil, es muy socialista, muy socialcomunista atacar a los medios de comunicación. O sea, cuando pasa algo, la culpa es del que saca la noticia, no del que la genera, ¿no? Matando, que en este caso matando al mensajero ya, pero se suponía que podían rectificar algo, ¿no? No niegan absolutamente nada. Lo único que discuten es que la cifra es con IVA y que en realidad el contrato era sin IVA. Ah, que el gobierno está planteando que se puedan hacer contratos sin IVA. Esto es alucinante ya, ¿no? Claro, claro, es increíble. Pero es que hay gente que trabaja con esto. Hombre, claro. Pues esto del IVA, ¿qué es el IVA? Si será un impuestecillo, que tal, y hombre, esta mujer quería apoyar porque sí a esta gente, ¿no? Y en fin, firmaba pues porque a lo mejor no se habla mucho en la cama, a lo mejor no duermen juntos, tampoco lo sabemos, no nos podemos meter en temas de alcoba. A ver, yo es verdad que si nos ponemos exquisitos, yo dudo que mi mujer sepa los contratos que yo firmo de mi trabajo al día a día, no sé las vuestras o fin, si hombre, pero si pareja, tiene que ver con tal, tu empresa, pero algo te comentará. Porque pues claro, hombre, es que a lo mejor es que estaban es enfadados. Que en ese mismo colchón, mira, voy a hacer... el que daba las ayudas estaba en un lado y el que las pedía estaba en el otro. Yo, si me permitís, voy a hacer de diputado del Partido Popular y voy a ser un poco polite. Hombre, a lo mejor es que ese día pues estaban enfadados. Entonces, si estaban enfadados, pobrecillos, ¿por qué vamos a llamar a esta señora? Fueron a muchos días. Fueron muchos días enfadados. A lo mejor fue una crisis. Justo en ese momento estaban en crisis. Pobrecillo, no vamos a ver si le vamos a poder que preguntar si estaban enfadados en ese momento. Bueno, pues, y no se hablaba. Probablemente más que ir a la comisión de investigación, donde tendría que ir a un proceso judicial, que creo que sería mucho más serio y mucho más interesante. Quien ha presentado o va a presentar mañana lunes una denuncia ante la Fiscalía es Azcioir, y tenemos ya con nosotros a su abogado Javier Pérez Roldán. Señor Pérez Roldán, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el argumento jurídico que utilizan en esa denuncia? Vamos a ver, lo principal, el delito de tráfico de influencias, que viene descrito en el artículo 429 del Código Civil, dice claramente: el particular que influyere en un proceso ante un funcionario público para que se adjudique un contrato, tal, habla de influir directamente. Evidentemente, esta carta se presenta en estos expedientes de concursos, de subastas, para influir. Bien, pero claro, el artículo 429 dice: el particular que influyere, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con el funcionario o con los superiores del funcionario llamado a adjudicar a ese contrato. Entonces, claro, los términos del Código Penal son muy amplios. Influir y cualquier situación derivada de su relación personal. Además, ellos han venido a justificar que, bueno, que la firma que aparece en estos dos contratos, bueno, que presenta, es en su calidad de responsable de un máster de la Complutense, pero es que ya no es la máxima responsable. Es decir, podía haber firmado directamente la directora máxima responsable. ¿Por qué ella? Que es la segunda. Ustedes también argumentan en la denuncia que la mujer del presidente tuvo un incremento de su desarrollo profesional espectacular desde que su marido llegó a la presidencia. Claro, es que aquí se juntan muchísimos elementos por lo siguiente. Ella trabajaba en una empresa, Inmar Europa, y justo cuando su marido es elegido presidente, al mes presenta su cese, vamos a decir así, su excedencia. Técnicamente presenta la excedencia. Bien, esta empresa, Inmar Europa, después de esa excedencia, ella lo que sigue conservando es entre un 1 y un 1% de las participaciones sociales. Bien, pues el gobierno le adjudica dos contratos públicos, uno de ellos a dedo, a esta empresa o a una filial de esta empresa. Es decir, que no solamente es los contratos que hemos estado hablando de Barrabés, que aparece la firma de ella, en fin, recomendando, es que hay otros muchísimos contratos y otras muchísimas relaciones con empresa que están en medio y que surgen precisamente cuando su marido es elegido presidente del gobierno. Entonces ya manifiesta un cierto comportamiento, porque es que aumenta su presencia laboral, las adjudicaciones de contratos a empresas donde ella está vinculada de alguna manera, es que aumentan espectacularmente. Es que antes no había ninguno y después surgen todos. Claro, eso ya es más que sospechoso, ¿no? Son indicios más que claros. ¿Cuál cree que va a ser el recorrido de la Fiscalía? Vamos a ver, nuestra pretensión es presentar el lunes la denuncia en Fiscalía, veremos a ver qué posición toma la Fiscalía y luego más tarde, haga o no haga nada la Fiscalía, presentaremos una querella
pasa que la querella, bueno, pues hay que acreditar por las participaciones sociales, una serie de documentos que los registros tardan en dar. Para una denuncia en fiscalía no hace falta esos documentos, porque la fiscalía puede hacer o debe hacer, mejor dicho, la investigación directamente. Y lo puede hacer a muchísima más velocidad que un abogado o que un juzgado, sinceramente. Y los indicios es que son claros, porque hay otras empresas vinculadas, Bacalúa, para otra serie de contratos, el Africa Center, del Instituto de Empresas. Es decir, es que hay muchísimos, es que no es una cosa que es un despiste, que manda una carta, un expediente de licitación, no. Es que por lo menos hay 10 cuestiones irregulares, claro, en 10 contratos diferentes. Entre ellos el asunto de la Europa, porque también la mujer del presidente intermedió o tuvo reunión con los responsables de la Europa poco antes de que el gobierno rescatara a la compañía. Más grave que eso. Vamos a ver, la compañía Europa pertenece al grupo Globalia. Bien, y el grupo Globalia en el 2020 está pasando un muy mal momento económico. No tiene un duro, vamos a decir así, ¿no? Bueno, qué casualidad que firma un contrato con Africa Center, bien, para dar todos los años 40.000 euros. Esto lo firma a principios del 2020. Y en noviembre del 2020 el gobierno, bien, rescata a Air Europa con 475 millones. ¿Qué casualidad suena la financiación esta del Africa Center? Suena a que es una especie de compra de su influencia para que ante el gobierno puedan conseguir el rescate que pretendían. Rescate que es que además, en contra de todos los criterios que siempre ha sostenido Pedro Sánchez, porque es que estos rescates, que no solamente se produce a Air Europa, sino también a otra UTE, Globalia a Boris, es decir, también está ahí Globalia, que esto es más tarde, en marzo del 2021, le dan 320 millones, bien. Pero es que Globalia tenía deudas con Hacienda. Y Pedro Sánchez siempre dice que no se puede ayudar a empresas que hayan sido insolidarias, que no hayan pagado los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces suena todo tan extraño, porque además estos 40.000 euros que a principios de 2020 Air Europa va a dar al Africa Center, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de la siguiente manera: a principio de año quedan una empresa, Bacalúa, entre el Grupo Globalia y la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Bien, y financian Africa Center cuando no tienen dinero y después llega el préstamo, o el rescate, mejor dicho, del gobierno. O sea, no suena bien. No suena bien que una empresa que no tiene dinero esté dando 40.000 euros supuestamente a ONGs, a actividades de caridad, cuando no tiene para pagar las propias deudas que tiene con Hacienda. También hay relaciones curiosas con la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Claro, es que un hecho también curioso es lo siguiente. Ya en la época de Rajoy se había concedido a la Organización Mundial del Turismo poder utilizar el Palacio de Exposiciones de manera gratuita de aquí de Madrid. Bien, cuando llega Pedro Sánchez, según llega al gobierno, dice que no, que eso es una barbaridad y que no. Y poco tiempo después de que su mujer firme este contrato con Bacalúa para financiar el Africa Center, donde ella es parte, porque es contratada precisamente por el Africa Center, que depende del Instituto de Empresa, pues para conseguir dinero, bueno, poco tiempo después el gobierno de Pedro Sánchez cambia de criterio y concede a la Organización Mundial del Turismo la utilización gratuita del Palacio de Exposiciones. Cuando en todas estas reuniones, además, es que cuando empieza a eclosionar todo esto. Todo esto empieza a eclosionar cuando en octubre del 2019 en San Petersburgo se celebra una reunión de la Organización Mundial de Turismo, y es ahí donde Begoña Gómez establece relaciones de amistad y profesionales con Víctor Daldama, que es uno de los principales comisionistas de la Coldotrama famosa, y con Javier Hidalgo. Y Víctor Aldama era asesor del Grupo Globalia y es el que estuvo pactando con el gobierno el rescate. Es decir, un año antes empiezan esas relaciones, que empiezan en octubre del 2019, pero luego se extienden, porque a principios del 2020 tienen otra reunión los tres, también el responsable de la OMT, y empiezan a reunirse periódicamente. Y de manera pública y notoria, ¿eh? No es algo que buscaran la clandestinidad, es que entregan premios conjuntos en diferentes eventos, empiezan a patrocinarse mutuamente diferentes eventos,
Y todo eso partiendo de nada, porque si dijéramos que es que Begoña Gómez ya se había dedicado en intensidad a este tipo de recomendaciones, de sponsorizaciones, pero es que no, antes de que su marido llegara a la presidencia del gobierno, no hay nada de esto. Bueno, pues vamos a ver cuál es el recorrido judicial. Información muy relevante, esa primera denuncia que se presenta ante la Fiscalía, que se presentará mañana. Información en exclusiva que les estamos ofreciendo aquí en Distrito Televisión. Javier Pérez Roldán, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Y esta es una denuncia que además se suma a otra denuncia que también Azteoir había presentado ante la Fiscalía Europea, porque también la trama Koldo había afectado a fondos europeos y obviamente los desde Bruselas son muy, muy sensibles a ese tipo de asuntos. ¿Qué recorrido creen ustedes que puede tener esta denuncia? Digo porque la Fiscalía técnicamente, al menos en puridad, ante los indicios debería de actuar. Yo creo que tiene que actuar porque no ha habido explicaciones. No ha habido explicaciones de algo que es muy importante, que es esa correlación que se nos ha explicado entre los tratos de favor a la mujer del presidente con la posterior obtención de fondos públicos en cuantías importantísimas, porque a Europa se llevó la mayor parte de los fondos europeos en ese año de la crisis del COVID, y también en la obtención de contratos públicos a quienes rodeaban a la mujer del presidente. Por tanto, la Fiscalía tiene que actuar, tiene que investigar y tiene que obtener la información que Pedro Sánchez se ha negado a dar a los españoles. Esa opacidad la tiene que salvar, como bien ha dicho, con la actuación de la Fiscalía. Claro. Y por otro lado, también se pone manifiesto, si lo comparamos con el caso de la presidenta Ayuso, el machismo que se ha vivido en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que a Pedro Sánchez no se le está exigiendo que explique en detalle cosas que afectan a su propio gobierno, cuando dicen, en el otro caso no hay dinero público. Sí, exacto. Que aquí hay mucho dinero público, mucho. Es que aquí hay muchos contratos, hay 1.000 millones de euros de ayuda a Air Europa, hay contratos de consultoría a Barrabés. Y nadie explica nada. Pues vamos a ver ahora si la Fiscalía actúa con plena autonomía y exige, lógicamente, esos datos que Pedro Sánchez y su gobierno se han negado a dar. Hay algunas subvenciones que son discutibles y que se tendrían que investigar, pero hay otras subvenciones a ella misma, a Begoña Gómez. En el distritotelevisión.com, en nuestra página web, aparece esa información en la que en la plataforma de datos estatales, el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, aparecen registradas una beneficiaria que lleva ese nombre, pero a diferencia del resto de los beneficiarios, los datos están restringidos. Hay una información que está ocultada. Sospechoso. Sospechoso. Pero yo lo siento mucho por los dos y por las ganas que los tres tenemos de que la Fiscalía actúe, pero voy a responder citando las palabras de nuestro querido presidente del Gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Si es así, si es así, la Fiscalía pues misma eso. Se retrata, Fran. Claro, pero sí, pero no se lleva retratando. Si es que, de verdad, ya. es que este país... Y en todo caso, no aunque funciona. La Fiscalía decida meterle el asunto en el cajón, la querella va a llegar exactamente igual. Sí, claro, una semana más, pero va a llegar exactamente igual. Claro, yo entiendo que... O sea, que si alguien pretende poner un freno, eso es imposible, absolutamente imposible. Bueno, yo entiendo que la querella es un tema de tiempo, que no sé si llegará por este abogado y Azteoir o por otras personas, pero me consta que hay varias personas y varias entidades trabajando en esto, va a llegar, pero bueno... ya se retrasará, lo intentarán, a ver en qué juzgado cae, iremos ya viendo. Sabéis. Iremos viendo. Fran Simón, muchísimas gracias. Un Salvador, placer, Victoria, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nosotros volvemos el próximo domingo con más información, más análisis, ya saben, información con criterio, aquí en Distrito Televisión, con España Vueltas.